No me hables con ese tono de piel. Eso es lo que lo siguiente que les tengo que decir, sí. A mí con ese tono de piel no me hables. Vale, esta es más corta. Esta ya verás. Esta está A guay. ver. Esta es Es que conseguir también tres llaves. recuerdo que cuando trasteaba el menú de misiones era como guau, 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 no me aclaro nada, tío. A ti te da igual, ¿verdad, Rubén? Que hagamos estas para que Jesús las tenga igual sí, que claro nosotros. Que sí. Vale, vale. Además, que prefiero. Vale, vale. A ver. En estas solo hay que buscar llaves. Esta es más fácil. Vale. Venga, ya lo drogan y para adelante. El policía, tío, parece uno de estos que mandan a. Parece. ¿Cómo se llama, tío? Ahora no me sale la palabra. A mí me salió un Village People, pero también, tío. Sadomasoquista. En vez de parecer policía, parece estos que llevan a las bodas, tío, a las despedidas de. Ah, sí, un stripper. Un boy. Un boy. Sí, un boy. Parece eso en vez de un policía. Sí, bueno, al final yo he pensado en los Village People, que al final, para pa el caso. Hostia. Vámonos. Uf, qué Dios, qué tensión. No me baja el pulso de 114. Es verdad, ¿eh? Es verdad, hostia, lo tiene alto, ¿eh? Que sí, que sí, que estoy. No, yo estaría igual, ¿eh? Estoy con el cortisol disparado, tío. Que sí, que sí, que estoy tenso. O sea, que yo me río y todo, pero estoy tenso. Estoy sudando todo el rato. Ah, hay que soltar la tensión de alguna manera, o sea. Que sí, que sí. A mí es que me pasa eso, cuando me voy a nervioso empieza la risa floja, sí, tío. Sí. Bah, eso en el In Silence, eso de la risa floja, ¿te acuerdas? Joder, hostia, chaval. En el In Silence, tú, en ese juego sí que no te podía dar la risa. Silence, ¿no? También los tres. Sí, lo tenemos, sí. Que es se me verdad, lleva sí, el sí. suscriptor a jugar. Sí, tío. Vale, espera. Creo que no. Creo que no vienen hasta que empezamos, ¿eh? Cierto, cierto. Vale, pues mira, Jesús, te cuento antes de que empiece. Sector A, hay una llave. Sector B, hay una llave. Sector C, hay una llave. Hay que vale. encontrar las tres llaves en tres cadáveres y ponerlas en los respectivos. Vale. Y luego. Esta es la zona final. Esta, exacto. Y luego largarnos corriendo. Mira, mira del medio, mira del medio. Ah, no, no es ahora, es después. No, esa es la primera llave. Llave de fuego. ¿El primero? Claro. Llave ah, de estrella no hay orden. Y llave de tren. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos uno por cada lado? Pesa donde te dé la gana. Sí, yo antes me he separado y hemos ido más rápido. Vale, porque, pues total, nos por acabaremos separando en algún momento, así que. Sí. Ay, lo de los carteles. Ah, sí, cógelos, que va de puta madre, que son puntos. Vale, yo tengo un. Ah, cuando quieras llegar al centro, cuando te pierdas y digas, joder, ¿cómo llego al centro? Busca gimnasio. Gimnasio. Si vale. ves el cartel de gimnasio, es el centro. Ok. Vamos a ver. ¡Un router falso! Ya te ha pillado. Lleva el router falso, ¿no? Joder, mía. ¡Ah, el router falso! El router. Vale, tengo un cadáver, ¿eh? Voy ¿el a ojo? Por otro lado. ¿Era una? ¿Una? No. ¡Oh, ojo, qué no. putada! ¡Qué putada, tú! ¿Teníamos picas, chicos? ¿Teníamos picas? Picas, espera, te lo digo. Trébol. Trébol estrella fuego. Pero deja la marcada no, sí. para que cuando vaya yo no me la no me líe. Sí, sí, ya está marcado. Parecíamos putos pros jugando a esto. No es por nada. Estoy malísimo, te lo digo, o sea, me pierdo, me lío. Me río yo de menos 13 de Recoy y la dura de esta gente. Vale. ¿Qué te ha pasado, Jesús? Que me han, tienes que me spamear el botón, la cuando cara, te pasa tío. Eso, si spameas el botón, te lo quitas. No, he encontrado dos y no es ninguno. Tío. Lo. Sí, yo también he encontrado dos y no es ninguno. Encima el de la minga, tío. El de la minga. Tío, no, no. Ese es de Loblas 1, ¿verdad? O al menos uno de aquellos gemelos parecidos. Creo que eso. Parecido, es, sí. Vale, tengo. Mierda, tengo el conejo. Vale, tío. Sí, vale, ya está, tengo la llama. Vale. Yo tenía el conejo, pero tampoco es. Llama a Ridley. El hombre de la casa. Buah, qué maravilla. Lo que acabo de hacer es de auténtico profesional. He oído un ruido detrás de una puerta, le he abierto muy despacito, he visto al pavo detrás de la puerta mirando, he cerrado y no se ha dado cuenta. Qué bien, tío. Qué brutal. Qué bien.
puto Outlast. Pero es que eso es del Outlast, en realidad. O sea. Vale, también te digo, este juego te curte ya para los siguientes Outlast que saquen, en solitario también y tal. Oh, pero un montón, y tanto, ¿eh? Y tanto. Esto te curte, yo lo estaba pensando el otro día y digo. Muchísimo, tienes que estar aquí todo el rato en silencio, que no te vean. Bueno. Pues sí, que sí, que yo después de jugar a esto me atreveré a jugar a Outlast en pesadilla. En demente, ¿no era? En demente, eso, perdón. O sea, me siento más seguro de hacerlo. Voy al centro, chicos, a poner primera, si puedo. Venga. Qué susto me ha dado el madero. Vale, Jesús, te tengo cerca, creo. Estoy yo. Estrella, estrella, tengo la segunda. El de la minga. Vale, solo queda, solo queda el sector C, el trébol. A todo esto, ¿cómo cojones será para usar lo de la habilidad? A la R. Mira, Jesús, ven, ven conmigo, ven. Ayúdame con esta puerta. Habéis metido la llave, tira el cadáver, ¿no? Claro, claro. Ayúdame claro. Con esto. Es que estas son, son puertas atajo, ¿sabes? Vale, vale. Lo que pasa es que tenemos que abrirlos entre dos. Sí, mira, ves, el gimnasio está aquí. Gymnasium, ¿ves? Ah, vale, 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 claro. Entiendo. Está la indicación. Vale, tenemos a Rubén ahí. Al fondo. Cuidado, que ahí me saltó uno de las manos. Vale. Venga, para el gimnasio. Mira, dos ahí a la izquierda, ¿lo veis? Hay uno ahí, un chillón, cuidado con el chillón. Vale. Sí, ahí hay un bo. Está marcando un punto. Ese de aquí que pasa agachado, ¿eh? Pero a la derecha, esa es la derecha. Aquí lo tengo. Over there. Vale, tenemos dos llaves, ¿no? Entonces falta una. La de C. Sí, faltará. La de esta zona. Bueno, da igual, en realidad están en todas, ¿no? Yo voy poniendo la estrella. Venga, chicos, va, que estamos muy bien. Ya ves. Buah, tío. Buah. ¿Dónde vas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, ah, vale, has visto a Lemine morir, ¿no? ¡Mierda! ¡Aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí el loco! ¡El loco delante mío! Os lo marco. Creo que me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. ¡Ay, cabrón! No, mierda, me ha pillado, me ha pillado. Holy fuck. Vale. No, tengo, tengo el gas. What the fuck. Vale, oigo el madero, No, hostia. Vale, tengo la de... ¿Cuál faltaba? ¿La de trébol? ¡Faltaba la de trébol! Decidme que faltaba la de trébol. No, perdón, la de pica. ¡No, mierda! Pica. No. Mierda, era falsa. ¡Ay, madre! ¿Habéis encontrado algo, señores, entonces? No era trébol, era pica. La botella en la cara, tío. Qué gilipollas. Vale, tengo otro cadáver aquí, a ver. Luna. Luna no es. ¿Qué es, coño? Es que mira que... Trébol. Vale, yo he encontrado pica. Parece que idiota, tío. Pica, 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 pica. ¿Pica o trébol? Trébol. Vale, he cogido pica. Gracias, Caricats, por esa, por ese follow. Vale, Edgar, la habilidad era la R, me has dicho, ¿no? R, R, sí. Y entonces luego al botón derecho. O sea, como usa el objeto, ¿sabes? O sea, con la R. No me lo, no me lo coge. ¿Cómo que no te lo coge? ¿El qué? Que no me sale la... ¡Lol! ¡Buah, buah, 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 buah! Step into my problem. ¿Qué habilidad te has puesto a todo esto, verdad? Visto. El puto... ¿El qué? Joder. El puto Hellraiser de este me ha visto. ¿Pero qué habilidad te has puesto? La del aturdimiento, pero no me sale, tío. La intento hacer, pero no me deja. No, yo ni idea, ni idea de cómo funciona. ¿La tienes activa? O sea, ¿la tienes rellena? Es que no, no veo ningún cuadrito que me salga como que tengo la habilidad. O sea, yo la he cogido antes, pero tengo que darle a algún sitio para tenerla equipada luego. No, 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 tienes que equipártela y en principio... Uf. Vale, este es ciego, ¿verdad? Sí. Este cadáver no tiene. Estoy cerca vuestro, ¿eh? Esto es la adrenalina, vale. Mierda, me ha pillado, me ha pillado.
Rubén, estoy aquí detrás tuyo. Cuidado que venía uno allí. Sí, está aquí conmigo. Va para ti, mira, ahí lo tienes. Va para ti. Vale, aquí necesito que alguien me ayude con la puerta. A ver dónde estás. Ah, te la marco, espera. ¿Puedes ayudarme? Aquí. Creo que tengo a Rubén más cerca. Bueno, a Rubén la acaban de pillar. ¿Eh? No, me han pillado. No, vale, está aquí el pavo. Pero necesito que me ayudes con esta puerta. Voy, vale, voy. Estoy yo aquí al lado. A ver, voy a intentar mirar por aquí a ver si está el cadáver. Yo creo que será por ahí. Aquí un cadáver, pero no tiene interrogante. Sí, ya las he esquivado de sobra, ven, ven. Ah, mira, está Jesús al otro lado de esta puerta. Jesús, dale a la puerta. Ahí tienes el cadáver, lo tienes al lado. Sí. Y al pavo también. Me escondo. Pues Rubén, ven, que tenemos el cadáver ahí. Vamos. Cuidado, que está el spray, Está el spray. Y el pollas, también son pollas. No, aparece aquí. Ah, mierda, es rombo, es diamante. Jesús, cuidado, que está ahí, Jesús. Mierda, me ha visto a mí. Bueno, yo tengo para curarme las cosas. Le tengo al pollas delante. Mierda, me ha visto. Vale, el pollas ya le perdió más o menos. Entonces ya la tenemos ahora, sí. Ah, ¿tenéis la tercera? No, la tenemos. Que no va. Hay ningún módulo equipado. No tienes ningún módulo equipado. ¿Cómo que no tienes? No sé por qué. Porque tengo el objeto que te recarga, sí. Pero me dice que no tengo módulo equipado, entonces la habilidad no la tengo. Ah, es que no te la has puesto, capullo. Ah, eso es lo que te claro, preguntaba. Claro, vale, no, es que me he olvidado de. Eso le pasó a Rubén también. Tienes que ponértela tú en el menú. Me he olvidado, perdón. Con Rubén nos pasó igual, él no se la puso. Vale, no, vale, por eso que no te dejaba usarla, vale. Nada, tranquilo. Sí, ahora en la de esto. En la siguiente, sí. Tengo el trébol, es el trébol el que. Sí. Pues venga, y te indicamos la salida. Que estamos aquí nosotros. Tienes que venir aquí. Vale, voy a buscar dónde escondernos, Rubén, hasta que venga. Cuidado, que aquí salen tíos, ¿eh? Sí, por eso, mira, aquí está. Aquí hay otra, ¿eh? Me escondo. Pues venga, esperamos a. He escondido yo también, que estoy escuchando. Vale, pues te esperamos aquí. A ver. Uy, no me abras, por favor, no me abras. ¿Te abres? Lo tengo aquí pegadito. Sí, lo estoy viendo. Yo creo que no te abre, ¿eh? Mierda. ¿Qué pasa? Se han parado, ¿eh? Sí, es que quizás si estamos mucho rato. Al final nos abre por no ser unos campos. No, si fue porque me escuchó a mí entrar, ¿eh? Vale, a Jesús lo han pillado, voy a ayudarle, ¿eh? Voy a ir hacia Jesús. Okay. Quédate ahí. La puta trampa. Estoy yendo para allá, Jesús, estoy yendo para allá. El cobrador del frac. Vale, Jesús, estoy yendo para allá, ¿eh? Voy. Aquí estoy. ¿Dónde está el cadáver? No, la tengo yo, la llamé. Pues ven, por aquí. Sí, lo que pasa es que estaba buscando antídoto. Mira, lo estaba aquí, coño, hostia, qué bueno. Medicina, cuidado, ¿eh? Vale. Vamos. Ay, cabrón, venga. Está aquí al fondo, ¿eh? Mira, ¿ves que está Rubén? Que por cierto, Rubén, yo tengo para curar, ¿eh? Mira, ponla aquí. Yo también, nos piramos. Sí. Rubén, sal, que nos piramos. Toma. Toma, Rubén. Está bueno, sí, buenísimo. Venga, ahora aparece el poli, ¿eh? Así que. Tenemos más rápido. Ahí está el poli. Pero abre, cabrón. Vámonos. Aquí está la. Let's go. Vale, aquí hay que esconderse, Jesús, escóndete, es que aún no funciona. Hay que esperar. ¡Ay, mierda! ¡Escondite ocupado! Vale, ya está, venga, vámonos, ya podemos irnos. Sal y vete. Rubén, ya está, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué maravilla, tío! ¡Rápido lo hemos hecho! Sí, ¡Putos amos! ¡Grandes! ¡Grandes!
Qué grande, tío. Yeah. Muy bien. Divad, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Divad. Eso es, el Divad. Muy bien. Hombre, mi primera A, coño. Mi primera A. Hostia. Y ojito que lo tengo en plus, ¿eh? La nota del grupo en plus. ¿Por qué te digo tan bajito, Rubén, tío? No lo entiendo. Muy bien, tío. ¿Por qué se ha bajado? ¿Ha subido el Discord? No sé, no sé. Ya, ya está, te he subido, tío. Es que no entiendo por qué te he oído tan bajito. No sé. Ah, no, insignia. Frustra la autopsia. ¿Se escucha tan mal el micro o qué? No, no, ya está, ya está. Que seré yo, que te baja el Discord el sonido como... Sí, yo lo oigo todo rato al mismo volumen, ¿eh? Sí, a ti sí te oigo. Pero Rubén lo oigo normal y luego lo bajo. Luego normal y luego lo bajo. O sea, no sé por qué. Pero tú me escuchas bien. Ahora sí, te escucho perfecto.